Hola y bienvenidos a España. Dynamic Spanish is a whole new learning system designed to get you speaking Spanish quickly and confidently. ¿Cómo se dice me llamo Jen en inglés? My name is Jen. Muy bien. Entonces, ¿cómo te llamas? Es... What is your name? Muy bien. En español es como literalmente how are you called, ¿sí? Sí. Pero David, mira, ¿cómo te llamas? What is your name? How are you called? ¿Cómo se llama? También how is your name? What are you called? ¿Sí? Okay. ¿Cómo se llama? Es formal. Ah. ¿Cómo te llamas? Es informal. Okay. So one is formal, one is informal. Claro, muy bien. ¿Cómo te llamas? Es informal. Muy bien, ¿cómo te llamas? Informal. Y es muy importante, en España usamos ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Se usa en América Latina. David, explica qué es la diferencia. So, you use the informal ¿cómo te llamas? In Spain. Perfecto. And the formal ¿cómo se llama? In America Latina. Latin America, so like Mexico and Chile and claro, other countries. Claro, donde hablan español. Bueno, donde se habla español. Pero en España, ¿cómo te llamas? Muy bien. Entonces, ahora te toca. Vas a escuchar a David y traduce al inglés. David, what's going on now? What have I just said to us, Judith? You're going to listen to me, sí, and then say about me in English. Muy bien. Traducir al inglés. Muy bien. Entonces, David, ¿cómo te llamas? Me llamo David. Muy bien. Muy bien. So I'm going to ask them questions in Spanish. Claro, muy bien. And they're going to answer in Spanish. En español, claro. Okay. ¿Cómo te llamas? So, well done. Before we move on to the next part of the lesson, let's just have a quick recap to see how many of these questions and answers you're able to remember. So, we'll start with you, and then David, you can have a go. So, if I were asking, what is your name, what would you say? David, what do you think? ¿Cómo te llamas? Muy bien. And how would you answer that question? Me llamo David. ¿Sofía? Me llamo Sofía. ¿Cómo te llamas? Muy bien. Look around you. This is the City of Arts and Sciences in Valencia. Located at the end of the famous Turia Park, this impressive collection of buildings was designed by the world-renowned Valencian architect Santiago Calatrava. Calatrava also designed the Margaret Hunt Hill Bridge in Dallas and the coincidentally named Oculus World Trade Center station in New York. The City of Arts and Sciences is one of my favorite places in Valencia. You're about to meet six native Spanish speakers from different parts of the world in three separate scenes. Everyone will be introducing themselves, including you. Try to remember people's names and be sure to answer their questions. Now you need to stand up straight with your chest out and chin high. Time to make a good impression. After all, you are a confident Spanish speaker. Get ready to make some new friends in Spanish. ¡Vamos! Hola, me llamo Ana. Hola, me llamo María. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Romina. Yo soy Pablo. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Carlos. Hola, me llamo Eduardo. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? I hope you enjoyed that. There were lots of new faces and voices for you to get used to. To try Dynamic Spanish, support our Kickstarter campaign today.